Sí. Hago énfasis y recalco que la consulta, claro que iremos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Iguana en su Piedra. Estamos muy contentos de saludarlos después de haber escuchado este son de Colás, interpretado por Desajenazón, un grupo de son jarocho que está. Constitución que sí se podían realizar consultas populares, pero había pues muchas trabas para que éstas se llevaran a cabo, que en realidad pues no se cumplían y el mecanismo que estaba no era el más adecuado para que se pudieran realizar. Por ejemplo, en 2014, cuando fue la privatización de Pemex, bueno, la reforma energética, Andrés Manuel y un grupo de políticos solicitaron también hacer una consulta en donde se preguntara que si se estaba de acuerdo en que se llevan a cabo las concesiones de pues, los recursos naturales. Y ya pues la Suprema Corte de Justicia rechazó esta consulta porque decía que pues ya que no que meter esa esta, ajá, que meter esa consulta no era legal, ya que pues en el artículo 27 y 28 ya se establecía que quienes pues podían darle recursos a ingresos a la nación para que pudieran desarrollarse económicamente, pues era a través de las concesiones. Y bueno, esto lo vemos es lo que vemos aquí es pues que ya habían hecho previamente pues reformas, ¿no? Que en la que se basaba pues la Suprema Corte. Entonces, pues digamos aquí, pues el papel que jugó, pues fue igual a favor de los capitales y a favor de las privatizaciones. Entonces, pues esto como que es una muestra de lo que ha estado haciendo pues la Suprema Corte, porque digamos el discurso es que pues se aplique la ley, ¿no? Sin tomar en cuenta pues a las personas, porque para eso está la ley, ¿no? Que se aplique y ya. Pero la cuestión es que pues lo que hemos visto en todo este sexenio es el papel que ha jugado el Poder Judicial, ¿no? Que ha dificultado mucho el proyecto de nación de la Cuarta Transformación con pues el aceptar amparos o impedir que se pasen pues ciertas reformas, ¿no? Entonces, uno de los papeles principales de la consulta es que pues los ciudadanos podamos ejercer cierta presión al Poder Judicial para que sí lleven a cabo pues digamos el cumplimiento de la ley, ¿no? Porque pues si ponen así encima del pueblo pues la ley, ya hubieran llevado a cabo pues muchas investigaciones que no se han llevado a cabo pues en todos los sexenios pasados, ¿no? Porque finalmente pues siguen sirviendo a los capitales, a empresas extranjeras y nacionales. Así es, bueno, lo que comenta Natalia de toda esta cuestión legal que es la base de esta consulta popular, es necesario que la población lo tome en cuenta. Nosotros como movimiento estudiantil hemos estado en estos últimos días haciendo brigadas en varias colonias de la ciudad de Puebla, que es de donde nosotros vivimos. Y bueno, pues nos encontramos con mucha confusión por parte de la gente. Primero, lo principal es que hay mucha gente que no sabe que va a haber una consulta popular el 1 de agosto. Posteriormente, los que sí saben que va a haber una consulta, pues están a veces en contra, porque justamente se piensa que es un capricho nada más del presidente o que es una cuestión de venganza contra los expresidentes. Pero lo que no se dice es que realmente es un ejercicio ciudadano que tiene pues la legalidad de por medio por el artículo 35 constitucional y que es un derecho y obligación que tenemos todos los mexicanos. Entonces, más allá de toda esta cuestión legal, no podemos negar que la consulta popular es también un acto político muy importante para el país. Entonces, Isaías, ¿tú qué nos puedes decir acerca de esta cuestión? Sí, pues buenas tardes a todos. Precisamente, pues en el tema político, la consulta ciudadana representa un avance en lo que los sexenios anteriores habían presumido, pues arduamente, de lo que ellos consideraban que en el país, pues era la democracia, ¿no? Que realmente se tomaba en cuenta a las personas.
para las decisiones de todo tipo, ¿no? Y sobre todo, pues, para las que nos afectaban directamente. Entonces, la consulta popular, que es una consulta ciudadana, un ejercicio democrático que no excluye a ningún sector de la población, pueden participar tanto empresarios, gente con dinero, gente dueña de empresas, hasta los trabajadores, ¿no? Empleados domésticos, trabajadores de todos los sectores, gente de todos los sectores de la población, tiene derecho a participar en esta consulta popular, que lo que busca, pues, es hacer justicia. La intención de esta consulta ciudadana es hacer justicia por todos los crímenes que se cometieron en las anteriores administraciones, pero que se basa en una investigación, ¿no? Una investigación judicial que no solamente, pues, toma parte de este discurso que nos dicen que es hacer venganza, o de que incluso esta consulta, pues, no tiene ninguna utilidad, ¿no? Realmente, si nos vamos por ese argumento de que no tiene ninguna utilidad, que no sirve para nada la consulta, de que se aplique la ley directamente, bueno, pues cabe preguntarnos por qué no se había hecho, ¿no? Incluso a partir de una consulta, si estos gobiernos anteriores eran tan democráticos, ¿por qué no era algo que se pudiese haber contemplado? Que de hecho, pues, no lo estaba, ni siquiera la revocación de mandato que Andrés Manuel ha propuesto para, pues, ya para dentro de pocos meses, para el año 2022, pues se va a someter a una revocación de mandato, ¿no? Si realmente en los gobiernos anteriores hubiese permeado esa democracia en el ejercicio político de los ciudadanos, pues ellos también hubieran estado sometidos a todo este tipo de juicios, de consultas en los que los ciudadanos, pues, tuvieran la última decisión. Entonces, esta es una oportunidad que los ciudadanos, que los mexicanos tenemos de participación activa dentro de el ámbito político de nuestro país, ¿no? No podemos dejar de lado que, pues, solamente un grupo muy pequeño de políticos, que incluso, pues, se han convertido en empresarios, pues tomen las decisiones de todo lo concerniente a la vida pública dentro de nuestro país, que al final, pues, hemos visto que nos ha afectado, ¿no? Por eso es que esta consulta se ha propuesto a partir de la organización ciudadana, pues, para tratar de esclarecer la responsabilidad que todos estos actores políticos han tenido con respecto a la vida pública de nuestro país. Entonces, hay que hacer énfasis en que es una oportunidad de participación de la ciudadanía, ¿no? Mucho permea también el argumento de que, pues, el gobierno de Andrés Manuel está yéndose por la vía de una dictadura, que es un gobierno autoritario, y bueno, esto lo vemos sobre todo en los medios de derecha, en los medios que tienen un dueño con intereses económicos y con los fines políticos de atacar a la administración federal que, por la que está atravesando el país, ¿no? Que es la de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues el discurso se vuelve, pues, hasta cierto punto golpista, ¿no? Hay una guerra mediática ahí para confundir a la población, para desinformar. Entonces, el ejercicio democrático también nos suma la responsabilidad, la obligación y el derecho de informar, de invitar a la gente. Y que, bueno, en eso también nosotros nos hemos metido como movimiento estudiantil aquí en Puebla a tratar de combatir un poco todo ese bombardeo informático que busca confundir, desestabilizar la opinión de las mayorías en contra de que se realice, pues, esta consulta popular, ya sea por los argumentos de que no tiene ningún sentido, de que es un despilfarro de dinero, de que la pregunta no tiene ningún sentido. Bueno, entonces, ¿por qué no se han dedicado a tratar de informar, ¿no? A tratar de llenar esos vacíos? Pues lo único que les interesa, pues, es causar una desestabilidad en cuanto a la opinión pública. Pero por eso es importante. Es necesario que a partir de este momento podamos involucrarnos en las decisiones que se toman dentro del país. En este sentido, vamos a empezar por
exigir justicia, que no queden impunes todos estos expresidentes, que son cinco, desde Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto. Y bueno, ¿por qué no de ahí partir a otro tipo de consultas, a otro tipo de juicios que ya no solamente estén enfocados en los cargos que se ejerzan desde la presidencia, ¿no? Entre los muchos comentarios que nos encontramos dentro de estos brigadeos que hemos estado realizando, pues es que no solamente se quede en el juicio a los expresidentes, ¿no? Sino que baje a las gobernaturas estatales e incluso a las presidencias municipales. Aquí en Puebla, pues se menciona mucho el nombre de Moreno Valle, de Enrique Doher, de Mario Marín, ambos igual de las administraciones del PRI y del PAN. Entonces, es un ejercicio que sienta el precedente, que sienta las bases, para que incluso podamos escalar más allá y que para que ningún otro actor político, ningún otro servidor público que atraviese, pues, por todas estas dependencias, por todos estos órganos de gobierno, pues no se sienta en la libertad que antes sí podían, pues, sentirse, ¿no? Prácticamente la presión que puede ejercer la ciudadanía es de que se rindan las cuentas al momento, de que no quede espacio para la corrupción, para los fraudes, en el que han estado involucradas pues otro tipo de organismos, ¿no? Como el anterior IFE, el Instituto Federal Electoral, que solapó los múltiples fraudes electorales y que hasta el momento pues tampoco ha rendido ningún tipo de cuentas y que también está metiendo sus manos, está entorpeciendo el proceso de campaña con dirección a que se lleve a cabo esta consulta popular. Entonces, básicamente es eso, que el pueblo comience a organizarse, que pueda tener mayor libertad de organización, que pueda participar activamente en todos estos procesos políticos y que se sienten las bases para una nueva participación democrática dentro de nuestro país. Entonces, esa es la importancia que nosotros hemos visto en cuanto a promover y en cuanto a participar. El primero de agosto, estamos a escasos 7, 8 días de que esto suceda. Entonces, es un momento histórico con el que contamos y es propio de los ciudadanos, ¿no? No hay que dejarlo en que el presidente sea quien tome esta decisión, porque si no, entonces sí le da mayores argumentos a la derecha y a todo este grupo articulado para que digan que el presidente pues sea un autoritario, ¿no? Sea un dictador que está imponiendo lo que él quiere, ¿no? Es un ejercicio que nos corresponde a nosotros y que necesitamos llevar a cabo si realmente pues queremos que las cosas cambien, si queremos apoyar a la Cuarta Transformación, si queremos pues apoyar el movimiento político que anteriormente pues se había enfrentado con la fuerza pública a partir de todos estos gobiernos. Entonces es el momento que tenemos para organizarnos y para tomar parte de la política en nuestro país. Gracias, Isaías. Sí, es muy importante lo que tú comentas y pues también que los que nos están escuchando sepan que esta cuestión de la consulta del juicio a expresidentes, como ya lo mencionaba aquí Isaías, pues comprende a toda la población, a eso que se le llama pueblo, a los trabajadores, obreros, campesinos, también a los capitalistas. Entonces, digamos que los estudiantes también, amas de casa, tenemos un arma muy importante que es la credencial de elector, ya lo decía el presidente en alguna conferencia mañanera, de esta importancia que tiene salir a votar, y más en esta coyuntura de las consultas populares, que son un avance hacia la democracia participativa. También debemos entender que aquí en México vivimos en una democracia representativa, que es que hay personajes como son los diputados, senadores, presidentes, que van y representan a todo el pueblo, que le damos el cargo a través del voto, a través del sufragio. Pero también está este otro tipo de democracia,
que precisamente es donde las decisiones son tomadas por toda la población y se respeta lo que diga toda la población. Entonces, esto es precisamente lo que son las consultas. Y pues en otros países del mundo también se han hecho consultas muy importantes hasta para reformar las constituciones, como en el caso de Chile. Entonces, aquí en México, que esté sucediendo esta cuestión de las consultas, pues es pues un avance mismo de la democracia, pero que debe ir acompañado también con la organización del pueblo. Por eso es que también nosotros nos dimos a la tarea de salir a entrevistar a varias personas, a dos mujeres, a dos señoras, que ellas son también aquí de Puebla, las hemos conocido en esta, pues en la organización que tenemos como movimiento, y bueno, pues ellas nos dan un mensaje en el que dicen por qué es importante ir a votar. Entonces, vamos a escuchar estas entrevistas antes de continuar con el programa de La Iguana en su Piedra. No se van a arrepentir, están muy, muy bonitas. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Estamos aquí con la señora Anastasia. Ella viene de San Andrés Axumiatla y trabaja aquí en la colonia de San Manuel, Puebla. Estamos haciendo este video, es en formato de entrevista para que pues se pueda hacer difusión de la consulta popular del 1 de agosto, ya que la señora Anastasia pues está convencida de que se tiene que participar en la consulta. Ella nos quiere expresar de viva voz, de su propia voz, cómo y por qué es tan importante participar en la consulta de este 1 de agosto. Entonces, pues muchas gracias, señora, por darnos este pequeño espacio. Y pues empiezo a preguntarle, ¿no? O sea, ¿cómo considera usted que fueron las administraciones pasadas de los expresidentes? Pues ya sabe, ¿no? Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pues a mí en lo personal y para mi pueblo mexicano fue pésimo. Con todas las leyes que ellos nos han impuesto, que ya han aprobado, la verdad nos han arruinado como pueblo. En lo personal, yo que soy de pueblo, desde que Salinas entró y le dio mucho lugar a los empresarios, con todas esas leyes, nos ha ido muy mal. Nos han robado tierras, nos han saqueado, nos han sometido. Y luego, pues, ¿qué decir también de todo lo que se aprobó con el anterior presidente, con Peña Nieto? Pues nos acabó de arruinar. Sí. La educación es pésima en los pueblos. Jamás llegaron apoyos a los pueblos, sino que al contrario, con esas leyes que se aprobaron, pues, nos querían robar las tierras, los ejidos, no hay que comer, la gente emigró, más pobreza, más violencia. Usted ve que los niños ya no aman el campo como nosotros lo amábamos antes, ya no ven pues, un estilo de vivir, sino de vender. Sí. Y con eso, pues, se perjudicaron. Bueno, y a partir de lo que usted ya nos comenta, porque incluso son motivos importantísimos, pero igual para que quede clara la condición de por qué se tiene que ir a participar ahorita este 1 de agosto en la consulta popular, dígame, ¿por qué cree que es importantísimo participar ahorita en este 1 de agosto? O sea, si de alguna forma así se vive un momento histórico en el cual, pues, nunca antes había tenido la oportunidad de enjuiciar a un expresidente, ¿no? Yo creo que como mexicanos es nuestra obligación. Porque si nosotros ahorita no tomamos esto en cuenta, viene un futuro muy pésimo para los niños. Ese es el momento de que nosotros como mexicanos tenemos que actuar por voluntad propia. Porque si no, yo no entiendo por qué a unos mexicanos les cuesta entender que esa es nuestra oportunidad de poner, pues, las cosas en su lugar. De que vamos ahorita como mexicanos, como pueblo, como pueblo, como humanos, hay que exigir esto. Hay que salir a votar. Es importante, es muy importante. ¿Por qué? Pues todo lo que nos han quitado estos señores, ¿no? Claro. Sí. Todos nuestros derechos, todo lo que es nuestro, todo lo que nos han vendido, todo eso. Pues es importante exigir justicia.
Este es nuestro momento nosotros como mexicanos. Para mí es muy importante, y a todos los mexicanos yo les pido, por favor, que vayan a votar este 1 de agosto. Ok, entonces, para terminar, ¿qué le diría entonces a la gente para que se termine de animar? Porque de alguna forma, como que incluso, pues por toda la impunidad que había, luego incluso hasta se piensa que pues es en vano todo esto, pero pues sí genera un antecedente y sí, pues da una impresión de lo que los mexicanos quieren ahorita en este momento, ¿no? Entonces, pues usted, ¿qué les diría para que se terminen de animar, para que si incluso tal vez no conocían todavía de la consulta popular, faltando ya poco más de una semana, pues digan, bueno, sí hay que ir a participar y les informen a los amigos, pues, vecinos? Esta es nuestra oportunidad. Como mexicano, tenemos que actuar en este momento. Esta es nuestra arma en este momento. Claro. Tenemos que ir. Es nuestra obligación ir. Yo, la verdad, sinceramente, yo los invito a todos a votar, porque este es el momento en que nos están dando esta oportunidad de poder crear nuevas leyes que a nosotros nos van a proteger a nosotros como mexicanos. Es hora, amigo, vamos a votar, todos, este 1 de agosto vamos a votar. Bueno, compañeros, ahí lo tienen, las palabras de la señora Anastasia, porque es muy importante para ella y pues sí, para todos nosotros ir a votar. Lo que ella vivió en su comunidad, pues no solamente es algo ajeno que le haya pasado a ella, son problemas que de alguna forma pues nos afectan a todos como mexicanos, y no solamente a esa comunidad de donde ella es de Azumiatla, sino también hubo muchísimas otras comunidades en las cuales la gente pues se vio obligada a emigrar a otros lugares o incluso perdió sus tierras porque pues los expresidentes se las otorgaron a privados, ¿no? Entonces, pues es importante hacer memoria, compañeros, para que este 1 de agosto salgamos con toda la convicción de que sí se les tiene que enjuiciar a estos expresidentes. Gracias, señora. Gracias. Juicio sí, impunidad no. Este 1 de agosto del 2021, vamos todos a la consulta. Buenas tardes, mi nombre es la doctora María del Carmen Martínez. Nunca se nos olvide, que de siempre en la memoria, por lo que hicieron aquí. Fatales. Me tardaría mucho si les digo lo que cada uno hizo en su sexenio y cómo nos perjudicó a todos los mexicanos. Entre lo que más puedo hablar y tengo más conocimiento es de cómo nos afectó a todos en nuestras pensiones y sobre todo a los jóvenes, cómo los están dejando sin esas pensiones, salud y educación. A la consulta y la historia vamos a decir que sí, que sí, que sí. Porque debemos hacer notar a todos los políticos que ya el pueblo ya tiene voz y que de todos nosotros depende de que eso sea efectivo. Por eso es importante ir el 1 de agosto a votar, a acusar a estos expresidentes que nos dejaron en la ruina. Que sí, que sí, que sí, que sí, vamos a decir que sí. Anímate, anímate paisano, anímate compatriota, anímate vecino, porque ahorita es la oportunidad de que nos demos cuenta que si nos organizamos, podemos hacer valer nuestros derechos y hacer efectiva la justicia. Queridos amigos mexicanos, un abrazo muy fuerte y seamos valientes, dejemos la apatía, la pereza, la ignorancia y la flojera. Por el norte, centro y sur, nuestro país votará. Atenta. Bueno, pues ahí tienen a estos mensajes de la señora Carmen y de la señora Anastasia, que bueno, pues ellas, al igual que nosotros, están convencidas de que es necesario participar en la consulta del juicio a los expresidentes el próximo 1 de agosto. Pero bueno, ya les hemos aquí comentado más o menos cuál es la cuestión legal, cuál es la cuestión política,
Pero también, perdón, también hay que profundizar en por qué tienen que ser enjuiciados los expresidentes. ¿Cuáles son los crímenes que cometieron? ¿Y por qué es necesario que esto no se quede en el olvido? Entonces, recuerden que esto empieza desde Carlos Salinas de Gortari, que para empezar llegó al poder mediante un fraude. El fraude de 1988, en donde le arrebató la presidencia a Cárdenas, y que este fraude fue avalado también por el Instituto Federal Electoral, en ese entonces, no, perdón, que después, gracias a este fraude, se crea el Instituto Federal Electoral. Así es, ya me estaba confundiendo en las fechas. Pero bueno, entonces, el PRI es así como toma el poder en 1988 y llega Salinas. ¿Y a qué llegó Salinas? Pues a destruir a México realmente. Para empezar, privatizó 1,150 empresas paraestatales. Una empresa paraestatal es una empresa que tiene el gobierno, que produce diversas mercancías, ya sea bicicletas, acero, petróleo, electricidad, y que, bueno, todo ese dinero es devuelto al pueblo en forma de apoyos, de becas, de subsidios para las empresas, etcétera. Entonces, lo que empezó a hacer Carlos Salinas de Gortari fue a privatizar todas estas empresas, entregar toda esa producción nacional a manos privadas, y ahora, pues, la lógica de toda esa producción fue distinta, porque las ganancias ya no eran para todo el pueblo, sino que eran para unos cuantos, para los capitalistas dueños de esas empresas. Entonces, con eso tendría Salinas de Gortari para poder acusarlo de traición a la patria. Pero si eso no les es suficiente, pues hubo mucha corrupción y mucha impunidad durante todo su sexenio. Por ejemplo, con la llamada partida secreta, le servía para desviar millones y millones y millones de recursos. Por eso es que también había muchos movimientos sociales en México en aquel tiempo. Debemos recordar que este fue el presidente que firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el T-LECAN. Y bueno, pues este tratado se trataba de integrar económicamente a Canadá, Estados Unidos y México. Pero bueno, lo que sucede es que estos tres países tienen marcadas diferencias y desigualdades en cuanto a salarios, en cuanto a educación, en cuanto a la misma producción, el avance de la tecnología, y lo que se pretendía era ponerlo como si estuvieran al mismo nivel. Y bueno, pues realmente lo que sucedió con este tratado es que se le dio permiso a estas dos potencias imperialistas de entrar a México, de quitarnos nuestros recursos naturales y también de llevarse la mano de obra muy barata. Entonces esto generó, como ya les decía hace un rato, movimientos sociales como el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, precisamente el 1 de enero del 94. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno de Salinas? Pues represión, totalmente, represión, asesinatos, persecución, hostigamiento ante todas estas personas que estaban exigiendo precisamente pues un mejor manejo de la economía del país. Además, también es de conocimiento público que Salinas mandó asesinar a Luis Donaldo Colosio para que no contendiera por la presidencia después de él, y eso le favoreció a Zedillo para que pudiera tomar él la presidencia. Entonces, ¿qué tenemos? Salinas, un vendepatrias, un asesino, alguien que entregó todos los recursos naturales del país y también que reprimió y hostigó a movimientos sociales. Posteriormente, pues sí, después de Salinas, toma el poder Zedillo, que bueno, Zedillo realmente lo que representaba era la continuidad de todo lo que ya había empezado Salinas. Debemos recordar que a Zedillo le explotó en las manos todo el mal manejo económico que se llevó durante el sexenio de Salinas, y por eso se devaluó el peso y vino una de las más fuertes crisis económicas que ha tenido México en los últimos años. Y bueno, también más allá de la cuestión económica, pues también tenemos la cuestión de la represión y del asesinato contra movimientos sociales que surgieron en este momento. Por ejemplo, el 22 de diciembre de 1997 fue la matanza de Acteal, Chiapas, precisamente de una comunidad tzotzil que pertenecía al Ejército Zapatista
de Liberación Nacional. Entonces, no nada más fue esa la matanza que hizo Cedillo, sino también que hubo una movilización social en Aguas Blancas, Guerrero, y bueno, también lo que sucedió es que hubo una fuerte represión en ese momento por parte de este presidente. Pero bueno, seguramente, por lo que ustedes recuerdan a Cedillo y nosotros también los jóvenes lo recordamos, es por el Fobaproa, cuando el dinero público sirvió para rescatar a los bancos y la deuda privada. Entonces, un dato aquí que debemos recordar siempre y que deberemos recordar el primero de agosto cuando marquemos el sí, es que cada mexicano, nada más por nacer, tiene una deuda de 95 mil pesos y que además hasta 2070 vamos a terminar de pagar esta deuda que nos heredó Cedillo. Entonces, ahí están todos los crímenes que cometió este señor y por los que merece ser juzgado. Y después, ¿qué vino para México en los años 2000? Pues vino según una transición política, la gente estaba muy emocionada, salió a votar, porque entonces ya no iba a gobernar el PRI. El PRIato se iba a terminar después de 70 años e iba a llegar a la presidencia otro partido supuestamente distinto. Entonces, ¿qué pasó con Vicente Fox? Que llegó y no solo continuó con el modelo neoliberal, sino que lo profundizó. Siguió vendiendo al país, siguió desmantelando a Pemex, siguió desmantelando a CFE y, por supuesto, continuó con la corrupción, con los fraudes y con la represión. Entonces, así es la trayectoria de estos tres, digamos, primeros presidentes de la lista de los que se pretende enjuiciar este próximo primero de agosto. Pero como ustedes saben, no son los únicos, sino que en la lista también está Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Compañeros, ¿por qué hay que enjuiciarlos? Bueno, en realidad que vemos respecto a estos presidentes, pues es la cuestión de que cada uno de ellos ha llevado a cabo en su sexenio privatizaciones, casos de corrupción y represión, y pues también fraudes electorales, ¿no? A excepción de Fox, que en realidad en su caso es distinto porque pues ahí, lo que, como decía Brenda, anunciaba el cambio, ¿no? Con el caso de Felipe Calderón, pues él también fue un presidente ilegítimo que llegó en 2006, igual por, pues con una campaña altamente golpista, también se permitieron muchas situaciones por parte de lo que antes era el IFE. Y desde el principio de su sexenio, él declaró la guerra contra el narcotráfico, pero esta guerra lo emprendió en favor de unos puntos, de un cártel en específico. Y bueno, eso pues dejó muchas consecuencias en el país. Aún seguimos sufriendo pues los estragos, ¿no?, de la violencia, de todos los asesinatos, los secuestros, las torturas, las desapariciones y los desplazamientos que generó pues esta guerra contra el narcotráfico. Pues los secretarios que se encontraban también en su gabinete, pues como sabemos, el presidente García Luna está siendo juzgado por estar en un proceso en Estados Unidos por tener relación con el narcotráfico. Y pues también él es responsable de un otro caso que fue el incendio de la guardería ABC. Actualmente, pues los funcionarios que estuvieron involucrados, al igual que su esposa y él, pues siguen sin ser investigados siquiera. Muchos que ya se han investigado, pues no se han llevado a cabo las acciones pertinentes, ¿no? También el sistema de Calderón, pues se eliminó Luz y Fuerza del Centro, que pues dejó a miles de trabajadores en el desempleo y a otros más sin pensión. Además de que él también pues perjudicó a los trabajadores aprobando la reforma, y aprobó pues el outsourcing. Entonces, esto digamos es pues lo que por lo que se debe enjuiciar a Calderón,
Y pues Peña Nieto pues fue la continuidad, otro gobierno ilegítimo, que pues compró la elección del 2012. También pues él es responsable de dos grandes casos de corrupción, que es Odebrecht y la estafa maestra. También en su sexenio pues se aprobó la reforma energética, con la cual pues dio millones de pesos a ex legisladores para que la aprobaran en el Congreso. Y además es que también pues él es responsable de las masacres que se llevaron a cabo en comunidades como La Playa, Guanajuato y Nochistlán. Y pues no olvidemos la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y la pregunta que fue rechazada de Andrés Manuel, con la que él metió, pues se ponía explícitamente a estos presidentes, ¿no? Expresidentes. Y bueno, uno de los argumentos que utilizó la Suprema Corte para rechazarla fue que, pues como que se estaba desde ahí como que se le... era un juicio inquisitivo, ¿no? O sea, como si ellos no hubieran realizado todas estas cuestiones. Y pues esto sí, digamos que es, pues incluso mismo, ¿no? De su parte, porque pues por todos estos casos, nosotros pues estamos de acuerdo en que se abra un juicio. Bueno, primero una investigación y posteriormente un juicio. Así es, pues esto que menciona Natalia son solamente algunos de los crímenes, los más evidentes, los más burdos que han cometido estos cinco expresidentes. Les invitamos a que puedan ver en nuestras páginas una rueda de prensa que tuvimos, porque por temas de tiempo ya no la vamos a poder poner, pero bueno, fue una rueda de prensa que hicimos con otras organizaciones, aquí también de Puebla, que se llaman Guerrilla Digital, El Barzón Poblano y Vecinos de la Margarita con la Cuarta Transformación. Y bueno, nosotros como Movimiento Estudiantil Espartaco, precisamente llamando a la gente a participar en la consulta. Entonces, los invitamos a que puedan verla. Y también algo que queremos mencionarles que salió en esta última semana y en las semanas pasadas, que el presidente lo mencionó en la mañanera, pues es la utilización de Pegasus para espiar a casi 15,000 personas aquí en México. Es escandaloso y es uno de los crímenes que también deben pues estar en la lista de lo que se les va a juzgar a estos expresidentes. Isaías, ¿qué nos puedes decir al respecto? Claro, pues esta noticia ha causado gran controversia, ¿no?, en esta última semana por el tema del espionaje que... pues está relacionado directamente con la seguridad nacional, con la seguridad pública y, bueno, los servicios de inteligencia, ¿no?, que pues abundan en el país. Pero bueno, hablar de inteligencia, de espionaje, no es algo nuevo realmente en México. Tenemos ahí el caso emblemático de los presidentes que incluso han sido espías de la CIA, en donde... pues los más representativos de este caso son pues Luis Echeverría y Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, pues fungían como informantes de la CIA, ¿no? La información que le proporcionaban a este organismo pues tenía que ver justamente con la vida pública de nuestro país. Entonces, esta última noticia con respecto al software Pegasus, pues es algo que también se relaciona con estos servicios de inteligencia que estaban pues instituidos en nuestro país desde la Dirección Federal de Seguridad, que fue creada en el año 1947 y que, bueno, fue desmantelada para el sexenio de Salinas de Gortari en 1989. Se combina con la Dirección de Investigaciones Políticas
y sociales para crear el CISEN, que es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que actualmente también ya se encuentra, pues, extinto. Entonces, antes podemos decir que el espionaje, la inteligencia, era de a pie. Los espías del gobierno, pues, eran agentes que se movían pues como personas comunes, ¿no? A pie, en automóviles, para hacer estos servicios de espionaje en la población, que sobre todo pues estaban enfocados a vigilar a los opositores del gobierno. Entonces, entrado el año 2000, la década de los 2000, y sobre todo con la entrada de Felipe Calderón al gobierno, pues todo esto comienza como a reformarse, ¿no? La innovación tecnológica nos lleva de la calle a los ordenadores, a las computadoras. Entonces, el espionaje ya se puede hacer desde una computadora, desde un teléfono celular. Y es ahí donde obtienen ventajas, ¿no? Ya con Felipe Calderón, a través de Genaro García Luna, quien era secretario de Seguridad Pública en ese momento, pues era un hombre con mucho, mucho poder. Y ya mencionó Natalia que actualmente está haciendo. ¡Échale, compadre! ¡Venga! ¡Vete! ¡Venga! Los ciudadanos y lo haremos de por vida. La banca favorecida, la miseria de la gente, con respuesta indiferente, este primero de agosto es más que urgente. ¡Juicio a los expresidentes! ¡Juicio! ¡Alto a la música!
desgracia que llegaste en los 2000, panista, porfirista vil, que es que la alternancia, pura tecnocracia rancia, de tu émulo, don Porfirio, te llevaremos a juicio, este primero de agosto, te le pasaremos al costo, es justicia, no delirio. La consulta se acerca, la voz de los inocentes señalan que ellos mienten. Levantaron una cerca y hasta puso la puerca. La PROCU tuvo camino con Cárdenas Palomino, el matón de García Luna, el que mecía la cuna, te señaló el destino. Sexenio violento, con Peña inició, al narco todo permitió, al país dejó sangriento y con un gran lamento. Este México ya no se calla, por Ostula y Tlatlaya, Ayotzinapa no olvidamos y por el sí votamos, que a la chingada se vaya. Pues estamos de vuelta después de haber escuchado este jarabe interpretado por Desajenazón y de haber tenido un pequeño problema técnico. A lo mejor se dieron cuenta que nos desaparecimos de repente, pero fue por esa cuestión. Aprovechamos para mandar saludos a Socorro López Mani, que nos ha estado escribiendo. Nos dice: hola, buenas tardes, jóvenes. Yo espero que realmente se haga justicia, ya que de no ser así, la justicia divina los alcanzará. Coincido con el presidente, el voltear a enjuiciar a los expresidentes es quitarle tiempo y él prefiere concentrarse en gobernar al 100. Es muy poco el tiempo que le queda. Precisamente como dice el compañero Socorro, es importante que también la población en general, los ciudadanos, pues podamos tomar el rumbo del país en nuestras manos. Entonces, un gran saludo para él y para todos los que nos están escuchando. Dice: Brenda, yo pienso que lo más importante es ya no dejarlos llegar en las elecciones venideras. Como dice tu compañera Natalia, estamos sufriendo las consecuencias. Y así es, estamos sufriendo las consecuencias de todo lo que hicieron estos expresidentes y por eso es necesario que sí, en el 2024, pues nos acordemos de todo eso y reflexionemos nuestro voto. Pero bueno, antes de irnos, Isaías nos estaba comentando esta cuestión de Pegasus. Entonces te dejo la palabra, compañero. Sí, continuando con la idea,
Pues el espionaje ha sido como un bloque que en estas anteriores administraciones, que son las que se van a ser llevadas a juicio, o al menos a los expresidentes, pues ha sido fundamental, ¿no? Para poder ejercer su poder y el control sobre el pueblo mexicano. Entonces, con Peña Nieto se recrudeció más allá de lo que ya venía haciendo con Felipe Calderón, que estaba a cargo de Genaro García Luna. Con Peña Nieto lo experimentamos ya no desde la Secretaría de Seguridad Pública directamente, sino de la Agencia de Investigación Criminal, que era parte de la PGR en ese entonces, que igual ya cambió de nombre, ahora es la Fiscalía General de la República, en ese entonces era Procuraduría. Entonces, esto estaba a cargo de Tomás Cerón, quien actualmente tiene órdenes de aprehensión en su contra y una orden de extradición, ya que se encuentra prófugo y refugiado en el país Israel. Entonces, pues justamente hay una relación muy curiosa en cuanto al refugio, al asilo que tiene Tomás Cerón en Israel, porque la empresa que ha producido este tipo de softwares espías es una empresa israelí conocida como NSO Group, y es quien desde la administración de Enrique Calderón ha administrado programas de espionaje, pero en la de Peña Nieto, a partir del 2014, pues vendió este programa llamado Pegasus, que se usó para espiar en todo el mundo al menos a 50,000 personas, como se ha esclarecido un poco a partir de las investigaciones que han sido llevadas por Amnistía Internacional y Forbidden Stories. Entonces, Santiago Nieto Castillo, quien es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues dio a conocer también, de acuerdo a sus investigaciones, que en el sexenio de Peña Nieto, a partir